calles presumiéndolo. ¡Ese hombre tiene una pistola! A esta hora, tu rival estaría muerto. ¿Te das cuenta que ya van dos veces que le salvas la vida? ¿Tú hubieras dejado que lo mataran? Alejandro estaba desarmado. Pues sí. ¿Te fijaste que Montserrat se protegió detrás de él y no de ti? Sí, sí, refugio, me di cuenta, pero ella estaba cuidando las apariencias. O sea, es su marido, ¿no? Hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Tienes razón, refugio. A veces pienso que Montserrat me está dejando de querer. Buenas noches, María. Yo también me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. La próxima vez que me veas hablando con mi mujer, te das la media vuelta y te regresas por donde llegaste. ¿Te quedó claro? Y si él me lo permite, yo personalmente puedo entrenar a los peones y encargarme de la seguridad. Yo considero que no es lo mismo contar con la protección de la policía que con la de un capataz y sus peones. Digo, por más buena voluntad que tengan, no cuenta con la experiencia ni con el entrenamiento necesarios. Perdóname, pero yo cuento con la experiencia y entrenamiento. No de la policía, pero sí de la Marina. ¿Cómo? ¿Tú estuviste en la Marina, Antonio? Sí. Es que yo ya no confío en tus promesas. Para mí no valen nada. De los únicos que puedo sospechar es de las dos personas que entraron a trabajar exactamente cuando tú llegaste. Ellos son Rosario y Antonio. Y como resulta que Antonio también fue cabo de la Marina como tu amigo, no es nada difícil que conozca a José Luis Álvarez y que se haya prestado para hacer tu enlace con ese hombre. Mira, Antonio está enamorado de ti, pero tú estás casada. Y mientras yo tenga chance, voy a luchar por él. Y si estás de mi lado o no, de todas formas lo voy a hacer. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor?